porque cada día la Unión Europea exige muchos más controles, trabas y te segmenta mucho más las actuaciones. Y, por ejemplo, en estos, cuando me dicen, ¿qué sé con estos planes? ¿Por qué no hacen ustedes? Pues, ¿qué digo yo? Pues es un polideportivo o faltan 7 calles. Bueno, pues porque está prohibido, no podemos. Estos van muy, muy, muy dirigidos al ahorro energético, al medio ambiente, pero va poco a infraestructuras clásicas. Entonces digo yo que es mucho más complejo. Esos proyectos son más complejos. Luego se está haciendo muy bien. Nosotros tenemos un director general de fondos europeos que es, voy a decir que es uno de los mejores técnicos que hay en España, conocedores de todo lo que es la problemática de los fondos, de la aplicación de fondos europeos. No vayamos aquí a equivocarnos. Tenemos un gran profesional que es don Jesús García Ayala. Y he tenido pruebas que me lo ha demostrado durante todos estos 17 años trabajando en Europa y llevando los planes operativos de los fondos europeos. Así que no se preocupen, que están bien, y esto no se pierde. Si, imagínense que es que el año pasado, si tuviéramos el caso, es que hay 1,5 millones de fondos europeos, yo qué sé, destinados para el medio ambiente, no se han utilizado, no se pierde, se utilizan ahora. Eso es un remanente. Y ahora sí les digo que hay muchos proyectos ya encargados y otros que se ponen en marcha inmediatamente. Hay uno de agua de 2,5 millones de euros de la Cañada, que esto va a estar allá, están en contratación, creo. Hay muchos proyectos en contratación. Que no se preocupe, que van a salir todos. Nosotros los presupuestos se han hecho bien. Y los presupuestos, llevamos haciendo presupuestos 17 años, ¿no? Desde que yo soy presidente. Y han marchado bien. Y la ciudad ha ido mejor. Y bueno, se ha atendido a todos los frentes, eminentemente sociales, como decía el otro día aquí Javi Lence, evidentemente, pero también con infraestructura, etcétera. En la época de crisis que hemos tenido, yo creo que hemos salvado bien la cara en la ciudad. Y ahora el 2018, 2017 es transición, el 2018 va a ser mucho más potente, como todos ya se saben, 18 y 19 se sabe. Así que los presupuestos bien, están legalmente bien hechos, y se equivocaron el otro día la oposición al decir que es que en el pleno del presupuesto consolidado, que teníamos que haber aprobado lo de la fundación antes, hoy se ha aprobado dentro del consejo rector de la fundación, se han aprobado sus presupuestos. Pero le voy a poner un ejemplo. Miren, nosotros, la asamblea de la ciudad es la soberana, la que determina el presupuesto de la ciudad y los presupuestos de las empresas y organismos públicos, las cantidades. Lo mismo que en el presupuesto de la ciudad descendemos por todas las consejerías, a todo el detalle, en las empresas públicas lo que nos interesa es la cantidad. Consolidamos el gran de la madre con todos los hijos estos. Pero si le decimos, como le hemos dicho a la fundación, ustedes tienen 840.000 euros, aparecerá la fundación 840.000 euros. Y esa es la cifra que marca el pleno. Porque, como comprenden ustedes, que ahora se reúne el consejo de rector de la fundación y dice, no, 7,5 millones. ¿Cómo? ¿Que ustedes quiénes son? Oiga, ustedes son un organismo dependiente, que el organismo madre y el que manda es el pleno de la asamblea, y le está diciendo que ustedes tienen 840. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando se reúna después de haberse aprobado el presupuesto globalizado, el consolidado la sociedad? Pues a ver cómo reparten esos 840. Esta mañana, que ha habido un consejo rector de la fundación, se tendría que haber dicho, por parte de la oposición en todo caso, mire usted, ¿por qué vamos a hacer el mercado medieval? Mejor hacemos un circo, del Circo del Sol que venga, son las propuestas que hace. Lo que no me pueden decir es que en vez de 840 pon 2 millones de euros. Eso no puede decir porque está marcado ya por el presupuesto de la ciudad, correcto. Pero sí ellos pueden maniobrar con su presupuesto. ¿Cuándo hacen el presupuesto ellos? ¿Antes que lo apruebe el presupuesto de la ciudad o después? A mí qué más me da, que si me hacen un presupuesto y me dice 7,5 millones, usted puede poner 30, 40, 50, no me vale. Yo a usted le voy a decir la cantidad que usted tiene para este año y después usted se reúne con su gente y a ver cómo la reparten, ¿vale? Esa es la clave. Ellos se han equivocado, entonces no han entendido esta historia. Entonces, no, es que no estaban los presupuestos, no, mire usted, estaba. El consolidado, en la aprobación provisional, además, que como ustedes saben, la definitiva tiene que pasar 15 días hábiles. Así que esta mañana no han hecho ninguna propuesta de cómo querían jugar dentro de la fundación pues los gastos. Entonces le ha parecido bien, por lo tanto, como no han opinado, pues los gastos como lo ha presentado, estructurado el presidente de la fundación.